esto ocurrió, creo que no, me parece que era el 24 de abril de 1987. Y yo calculo que sería, Inés, porque después es una semana antes del accidente. A Gabriel lo habían dado ya por muerto. El primero que llegó al lugar del accidente fue mi hermano y él estaba cubierto. Al costado del camino estaba cubierto con una sábana porque ya creyeron que estaba sin vida. Y bueno, me lo contaron después, porque no recuerdo si fue mi hermano mismo que se dio cuenta o una enfermera, que vio que había respiración abajo de la sábana. Italiano, era una espera interminable mientras a Gabriel lo operaban. Éramos un pequeño grupo que estaba ahí esperando. Un silencio tremendo, tenso, nadie podía hablar. No movía nada. Entonces, te doy un ejemplo. Una mosca volando, para él era una araña pollito. Una a 300 kilómetros de Buenos Aires, y a mitad de camino chocamos de frente contra un camión. Y anímicamente estaba totalmente metido para adentro, totalmente deprimido. Sí, yo quería morirme, no quería saber nada que me conectase con la vida. No pedía que lo ayudaran a morir, pero se dejaba morir. El primer recuerdo es que yo no quería entrar a la habitación de Gabriel. A mí me dijo textualmente, matame. Yo entraba... Y Gabriel estaba enorme, horriblemente enojado. Su primer cumpleaños debe haber sido cuando cumplió 15, supongo. Se convierte en un bicho, en una caparazón, aparentemente muerta. Pero en realidad no está muerto. Es un proceso en el cual está metido hacia adentro. Y después de un cierto lapso, empieza a abrir la caparazón, a sacar las antenitas y a desplegar las alas que le permiten volar. De rehabilitación, en cuanto a la física, porque estuve en Alpi un año y pico y cuando salí ya de alta estaba mucho mejor en lo físico, nada que ver con lo que era antes, pero mi mente y mi espíritu aún seguían. Porque uno tiene... personas que pesan en la vida, bueno, una sos vos, con todas tus dificultades. Cuando yo me enteré que vos te ibas a la India, para mí, otra más de este amigo mío. Un día me surgieron ganas de viajar a la India. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de hacerlo y fui. Estuve 2 semanas en Ashram de Sai Baba. Esto es lindo también, ¿no? Coliseo. Muestro con compañeros, no sé de dónde. He ido en viaje espiritual, averigüé, estando allí, cómo hacer para ir a ver al Papa. Ese entonces era Juan Pablo II. Que más allá de lo que uno crea de la institución religiosa. Que no iba a tener una novia solamente, que iba a tener varias, porque las chicas iban a estar orgullosas de enamorarse de él. Bueno, la verdad. Estuve casado, practico deportes de riesgo. Por eso mismo menciono que estuve casado. Con la que fue su esposa, Marisa. Marisa Sánchez. Yo llegué a la reunión para conocer al coordinador de esta organización, que, bueno, y lo vi a Gabriel y me llamó mucho la atención, no sé, su mirada, él como hombre, me cautivó, me atrapó. Yo con los amigos y la familia conocí realmente lo que es el amor en acción. No era dar dinero, no era algo, que no eran dar cosas, era darse a sí mismo cada uno de ellos. Apenas venís,
a un lugar que te dicen no vayas porque es violento, y la directora directamente te abre las puertas y hace toda esa transformación. Los chicos que supuestamente son los violentos, los agresivos, directamente bajan y se hacen cargo de una silla con 140, 150 kilos. Mantienen durante 3 años esa misma actitud de buena onda. Gabriel no escribía, no mueve los dedos. Y el primer día o el segundo día ya una de las compañeras trae un papel carbónico. Entonces mientras saca apuntes, le pone el carbónico y le saca apuntes, para que no pierda la continuidad de las clases. O cuando termina el ciclo, cuando Gabriel se recibe, que se hace un acto, una fiesta, se filmó la película, bueno, yo no la tengo, pero se hizo un acto emotivo, vino un montón de gente y llorábamos todos, pero llorábamos todos no de dolor, llorábamos todos de haber encontrado la conexión con el alma y con el servicio. Y entonces, en una escuela violenta. ¿Qué me decís, Jorge? Presentamos a Ciro Gabriel Abreu, el coordinador general de Gimnasia Cristiana, el Grupo para la Humanidad de Argentina. Los límites pueden ser físicos, pero las limitaciones están en nuestra mente. Y si dejamos liberar al espíritu, no hay barreras que no puedan ser franqueadas. Esa conversación con Dios la tenemos que encontrar cada día en nosotros mismos para no depender de que siempre tengamos al Maestro. Finalicé la universidad en el año 99. Y ahora, si yo me tengo que poner a pensar en cosas mías, capaz que digo, pucha, si Gabriel puede lograr todo lo que logre y hay cosas que no son un impedimento para él, yo me quejo de algunas cosas y ¿por qué me tengo que quejar? Uno necesita esta inyección de energía. Y vos, el venirme a buscar, no sé si me sirve para volver a casa y replantearme un montón de cosas. El hecho de decir, bueno, tengo salud, tengo vida, ¿por qué no voy para adelante? A participar de un encuentro mundial para jóvenes líderes, en el cual diserté sobre liderazgo espiritual. Congregó alrededor de 100 jóvenes de todo el mundo en Mayapur, India, queda unos 300 kilómetros de Calcuta. Ahí es la central. Esa chica, la que estaba al lado mío, me encanta. Es sudafricana. Cuando fui a Sudáfrica la fui a ver especialmente a Ciudad del Cabo. Ah, sí. El primero en 2005 se lo entregamos a Neil Walsh porque recibió el primer reconocimiento. Hoy vamos a entregar el segundo. Y por despertar al mundo a la unidad. Gabriel. Que no se queden sentados en la silla, sino que sigan trabajando en unión con nosotros en esta aventura, en este desafío. Así que sigamos adelante. Bueno, en ese viaje estuve en Ciudad del Cabo, Pretoria, Johannesburgo, Soweto y la entrada al Parque Kruger. Fui por la reunión del Consejo Global de Humanities Team también. El auto. Estas crisis se dan cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Por eso cada vez que Iris organiza un encuentro internacional de nivel, necesita de la palabra liberadora de Ciro Gabriel. Te amo por lo que tú estás haciendo. The challenges that you face and that you have overcome. Los desafíos que te has encontrado y que has superado. They inspire me. Me inspiran. You give me
hope. Tú me das esperanza. If we all did the same thing, si todos hicieran lo mismo, the world would change overnight. El mundo cambiaría en una sola noche. The decision is yours. La decisión es suya.